Bueno, les cuento que el 25 de marzo pasado, Rubén estuvo en Castilla-La Mancha y presentó su tesis postdoctoral. Bueno, es una evaluación diferente. Bueno, la idea era que lo presente acá en la universidad, o sea que, bueno, es nuestro rector y era el primer, es la primera presentación postdoctoral que tenemos de la universidad. Y me parece que es una buena ocasión para también decirles que... Yo, Jorge Rodríguez, puede decir algo. ¡Ah! ¿Postdoctoral? Sí, claro. ¿Postdoc? No, pero venía en febrero también en postdoc. No, pero digamos... No, pero de acá. De la universidad. Ah, sí, sí. De la universidad. Sí, bueno, entonces... Estamos esperando a Luis. Cuando le piden, dice algo. ¿Sí? Es la primera que presentamos, básicamente. Sí. ¿Eh? Estamos todos de acuerdo con... Del Centro de Economía Aplicada. Y desde el Centro de Economía Aplicada, que eso era lo que iba a aprovechar para darle un poquito de plafón al centro, justamente, qué mejor que una tesis postdoctoral. La idea era compartirla y bueno, y que sepan que estamos empezando a generar contenidos y que esperamos que participen y que estén atentos a la posibilidad de investigar sobre las temáticas que le interesan a cada uno de ustedes y que pueden estar relacionadas con la aplicación en economía. Así que bueno, no voy a robarte más. Sí, vamos a aprovechar el tiempo. Así que adelante. Bueno, muchas gracias a todos los que se animaron a participar en esta oportunidad de manera tanto virtual como presencial. Esperemos que salga bien esta cuestión de híbrida. Agradezco a los distintos participantes, en particular a aquellos que son del exterior y que están de manera virtual. La idea que empezamos a generar en el año 2019, digo empezamos porque nosotros hace mucho tiempo que venimos trabajando sobre las cuestiones del acceso al financiamiento de las empresas pequeñas y medianas. Sabemos que las pymes son la estructura, la columna vertebral de la gran mayoría de las economías del mundo. Si uno va desde Estados Unidos a China, pasando por Japón, cualquier país como Alemania, o incluso en Sudamérica, encontramos que entre el 95 y el 99% de las empresas son pymes, y que a su vez la mayoría de las empresas pymes industriales son empresas que forman parte de una cadena de valor y que a su vez tienen un rol importante en el valor agregado final, que en general se muestra a través de grandes compañías o de empresas que llegan al consumidor final. Por otro lado, desde el año 2008 en adelante, hemos venido asistiendo a una revolución importante en el mundo de las finanzas, y en particular la emergencia de las fintechs, que de alguna manera... Ya había un recorrido a partir de los bancos, lo que podríamos decir en una traducción literal, los bancos convencionales, es las entidades que tradicionalmente asistieron a el financiamiento de empresas y familias, y es por eso que las fintechs han ido ganando espacio, y a su vez se nos ocurría preguntarnos como hipótesis de investigación, si las fintech podrían ser, digamos, o aportar herramientas que mejoren el acceso al financiamiento a las empresas pymes. Sabemos que si uno toma, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que es el caso más emblemático, en donde vemos que alrededor del 50% del Producto Bruto de Estados Unidos es generado por empresas pequeñas y medianas, pero el acceso al financiamiento está por debajo del 25% del Producto Bruto. Si vemos el caso argentino, esa relación es mucho más dramática, porque los agregados monetarios en Argentina son bajos respecto
al Producto Bruto del país. Entonces vamos viendo que hay una, claramente un sesgo y una asimetría en ese acceso. Entonces nosotros, y digo nosotros porque bueno, esto fue una idea para potenciar la vinculación con la Universidad de Castilla-La Mancha, con el colega Juan José Jiménez Morero, que nos visitó en el 2019, y se nos ocurrió imaginar, y bueno, yo tomé el desafío, incluso como una muestra de que se puede, aún estando en la gestión, estando supuestamente muy ocupado, o full time ocupado, o doblemente ocupado, poder con cierto nivel de programación y algo de tenacidad, llegar al, digamos, a un resultado como el que estamos mostrando hoy en el 2022. Se pone a ver, porque pasaron 3 años prácticamente, porque empezamos en septiembre del 2019, perdón, en junio del 2019, y se terminó este trabajo de investigación a fines del 2021, es decir, los datos que vamos a ir mostrando son datos, en el mejor de los casos, de principios del 2021. Y la idea fue combinar una descripción de lo que sucede con el espacio fintech, para sorpresa de aquellos que estamos básicamente orientados a la academia y a la ciencia aplicada, que digamos, es mucho más complejo el ecosistema de fintech de lo que uno supone, y que a su vez hay una serie de alternativas que se plantean con contrastes a nivel mundial y que, bueno, emerge como algo excepcional el desarrollo de la fintech en China, lo que contrasta claramente con el hemisferio occidental y en particular con el caso de Sudamérica, en donde ha habido una gran evolución, y por eso, desde el punto de vista empírico, tomamos 2 casos, que es España y Argentina, básicamente justificado por el hecho de que estábamos trabajando en cooperación con la Universidad de Castilla-La Mancha. Entonces, la pregunta de investigación se concentró más que en describir lo que sucede con el ecosistema fintech, lo que sucedería o lo que está sucediendo en la combinación entre los problemas de acceso a financiamiento a pymes y qué está pasando con la industria fintech en este tema. Entonces, este es un poquito el resumen del contenido del trabajo. En este sentido también contamos con la colaboración de la editorial de la UNRRA, que va a comunicar este trabajo. Para mi sorpresa, lo tengo que reconocer, han aparecido algunos ejemplares ya impresos, lo que realmente lo personal es una gran satisfacción, y en lo institucional creo que también es un aporte no solo a la bibliografía, sino también al accionar de la editorial, que básicamente se nutre o se debería nutrir de autores, y en particular de autores, profesores, investigadores, miembros de la Universidad Nacional de Rafaela. Bueno, entonces analizamos, en primera instancia hicimos la introducción de línea evolutiva de lo que es fintech, que es una es un acrónimo que vincula 2 palabras, financiamiento, o podríamos decir algo financiero, en realidad es financial en inglés, y tech, de tecnología. Por otro lado, tengo que aclarar que desde el punto de vista del lenguaje, es una palabra que está en proceso de ser aceptada la Real Academia Española, pero que tiene ciertas acepciones que no tiene plural, digamos, usando, y fue una de las observaciones que es importante desde el punto de vista de cómo usar lo de la industria fintech, más allá de que es una cuestión secundaria para el objetivo que teníamos, que es presentar la industria. ¿Cuáles son las actividades de innovación? Es un sector muy dinámico desde el punto de vista de la introducción de innovación en un ambiente poco innovador. Si uno compara, por ejemplo, cómo se analizaba un proyecto de inversión en la época de David Ricardo, en 1810, cuando Argentina comenzaba como país, y cómo se analiza un proyecto de inversión presentado en cualquier banco convencional, y más o menos es lo mismo. La única diferencia es que apareció la planilla de cálculo y la computadora. Pero en realidad, el análisis de riesgo, el cash flow a futuro,
los determinantes presupuestarios respecto a la inversión a realizar, cómo se va a repagar. Todo eso, claramente, es una instrumental que ya existía hace 200 años. Por otro lado, nos dimos cuenta de que la industria fintech está conformada por un ecosistema de diferentes participantes. Hay muchos participantes que no conocemos y que están detrás del back office de las instituciones financieras, las instituciones de regulación, los aportantes de software, de seguridad. Hoy es más importante la tecnología que el propio capital para abrir un banco, en Argentina o en cualquier lugar. La cyber security o ciberseguridad se presenta como uno de los elementos claves al momento de establecer los drivers para que el negocio sea rentable. Porque una de las cuestiones de pérdida o de costos no pasa por los costos operativos, por la cantidad de gente, sino por, básicamente, por las estafas y las transferencias que no se pueden controlar. El tema de la regulación es un tema creciente de preocupación, digamos, porque no hay una regulación para determinadas actividades de fintech, no están reguladas automáticamente por los bancos centrales, y en los últimos 5 años ha comenzado una gran cantidad de normas, básicamente emanadas por el BIS, el Banco de Pagos Internacionales, que normalmente se conoce como Basilea, y a su vez las comisiones de valores, por ejemplo, básicamente lideradas por la SEC de Estados Unidos, también han comenzado a otorgar más que nuevas regulaciones, advertencias respecto a los problemas vinculados a las fintechs y en particular a las criptomonedas. Creo que en este momento podemos, con algo de experiencia, poder comentar aquello que se suponía hace un par de años, de que estamos muy cerca de las estafas seriales con lo que nosotros incorporamos acá también, que son las ICO, que es las Initial Coin Offering, que es la oferta inicial de criptomonedas, que emula el proceso de apertura de capital de las IPO o de las ofertas iniciales de acciones. Entonces vemos que esa cuestión de regulación está creciendo, no ha terminado. Es importante destacar que en el caso de Argentina y España hay una diferencia marcada en el sistema de regulación. También descubrimos que tomamos contacto con autoridades del Banco Central y con funcionarios del Banco Central de la República Argentina, y vimos una tendencia entre el 2016 y el 2019 que cambia completamente desde el 2020 por parte de las autoridades del Banco Central. Hoy, en Argentina, para ser, digamos, sintético, es lo mismo abrir un banco convencional que una fintech. Es decir, los requisitos son similares, y es por eso que estamos viendo algunos bancos digitales que son bancos. Y algunos bancos, digamos, tradicionales, que tienen su división de fintech, tipo Superbit, por ejemplo, que es un banco tradicional, o las billeteras, que son la modalidad que han ido generando, incluso Modo, es una billetera que está básicamente, sostenida por la mayoría de los bancos, tanto públicos como privados. ¿Cuáles son los nuevos modelos de negocio de estos, de las fintechs? Tratamos de explicar que es un conglomerado bastante importante. Y bueno, y a su vez, ¿qué pasa con el financiamiento PYME y las fintechs a partir de esos drivers de negocio? Porque en definitiva, las empresas buscan que combinar factores para lograr un objetivo, que es que el output sea mayor que la sumatoria del input y que ese valor agregado permita repagar la inversión y a su vez continuar el proceso de acumulación de capital. En un contexto de incertidumbre, no solo por información parcial, sino a su vez porque estamos hablando del futuro, donde el futuro puede ser mejor, pero todo es un cálculo probabilístico. Entonces, sobre esta base, presentamos, voy a hacer un paneo, digamos, un resumen del trabajo, la evolución de las tecnologías financieras. Vemos que estaríamos en una etapa de fintech 3.0, a partir de que pasamos del e-banking
a organizaciones completamente virtuales. Es decir, muchos bancos, incluso, por ejemplo, en el caso de países como Alemania, son, digamos, bancos virtuales que están autorizados por el Banco Central y que están bajo supervisión del Banco Central con la modalidad virtual. Que no pueden tener oficinas al público, oficinas físicas, sino que tienen oficinas que trabajan puertas adentro. Y por supuesto, desde los años 70 que hemos visto un crecimiento de la tecnología con la aparición de los cajeros automáticos y luego la interconexión, y hoy por hoy creo que es común la tecnología de la vinculación a través de los celulares, de los celulares inteligentes, los smartphones. Entonces, y esto se potenció con la pandemia. Es decir, en el año 2020 esto se incrementó, esta actividad, y bueno, algunos autores, en este sentido tengo que reconocer que este es un campo dominado por las grandes consultoras. Es decir, si uno quiere tener información o análisis de lo que está pasando en la industria fintech, la academia hasta ahora ha aportado poco, y más, fundamentalmente el Boston Consulting Group, hay incluso Cambridge, en Inglaterra, la universidad creó un centro de análisis de financiamiento alternativo para seguir, digamos, lo que está sucediendo en esta área, lo que a su vez da la pauta de que no hay muchas estadísticas oficiales. Y por otro lado, vemos que a su vez la tecnología encuentra un driver de negocio importante que es el conjunto de actividades. ¿Qué pasa? Bueno, a su vez hay grandes empresas tecnológicas jugando. Hay un grupito que se conoce como las Big Techs, que realmente están presentando una nueva geografía de trabajo. Estamos hablando a su vez, estoy todavía con una congestión en el proceso de cura. Entonces, tenemos por un lado las Big Techs, las grandes compañías, me estoy refiriendo a las que ya conocemos, que es Amazon, que es del hemisferio occidental, o podríamos occidental, no chinas. Tenemos en cuenta el caso de Amazon, el caso de obviamente Facebook, Google, incorporamos a IBM, que sigue siendo muy, muy relevante desde el punto de vista de infraestructura, del cloud computing. Después tenemos también Apple, que es un proveedor de servicios. Obviamente, digamos, del lado chino tenemos Tencent, tenemos a su vez también Alibaba, y obviamente Facebook, Ren, es decir, tenemos varias empresas que dominan la escena, y algunos están de cerca, como eBay o como Mercado Libre, que realmente es increíble cómo Mercado Libre está generando más transacciones que Alibaba en este año, lo que de alguna manera es la pauta del crecimiento de la empresa a nivel de Latinoamérica. Por otro lado, entonces, acá mostramos un poco la conformación. Por un lado, tenemos un crecimiento importante de las inversiones, ¿sí?, en fintech, es decir, que se mantiene años a años. Es un atractivo incluso para los grandes inversores. Es decir, invertir en fintechs para que esas fintechs a su vez cambien el formato del financiamiento y de los mercados financieros, pero al mismo tiempo es un receptor de inversiones. ¿Cuáles son los drivers? Bueno, por un lado, participar en lo que significa la innovación basada en TICs, el tema de la fragmentación de los procesos. La mayoría de los bancos no están hoy generando sus propias soluciones de tecnología, sino que tienen proveedores atrás. Por ejemplo, uno de los unicornios de Argentina más conocidos es Globant. Hay otro unicornio reciente que es Technisys. Son fintechs que están detrás y que en realidad no la estamos viendo más allá de la, digamos, de lo que significa trabajar con clientes de esas empresas. A su vez, uno de los objetivos de vinculación de los nuevos modelos de negocio es cómo se monetizan los datos, y a su vez
que esos datos permitan, o esos sistemas de información permitan generar cash flow positivos a futuro para estas empresas. Por otro lado, bueno, esto es lo que nosotros, y acá, presentamos los distintos segmentos que conforman el espacio de FinTech. Vemos una gran cantidad de segmentos, el famoso tradicional sistema de préstamo, los criptomonedas y blockchain, que es una blockchain, sí, realmente eso está teniendo una evolución muy positiva en el ámbito de la utilización de las tecnologías y tecnología financiera. El tema de la regulación, que a su vez para regular necesitas tecnología también, y por lo tanto aparecen proveedores de tecnología para los reguladores, es decir, para el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Entidades, que requieren la participación, y también obviamente las oficinas de impuestos, de recaudación de impuestos a nivel de cada país, también están interesadas en este tipo de proveedores. Las finanzas personales, es decir, qué pasa con el manejo de cartera de cada uno, sobre todo de las personas. El gran driver, ya lo puedo anticipar, de negocio de la fintech es claramente el sistema de pagos, es decir, el pago de remesas. Es el gran generador de recursos, básicamente porque no genera la necesidad de inversión de capital, hay que invertir en tecnología y luego todo es comisión. A su vez, los seguros, que normalmente vienen de la mano, ya hemos visto acá en Argentina varias compañías de seguros virtuales dentro del espacio fintech, que bueno, de alguna manera tienen cierta ventaja a partir de fundadores. Incluso acá en la provincia de Santa Fe hay fintechs en la ciudad de Santa Fe, en el ámbito de los seguros, que es gente que tiene experiencia previa a nivel de este negocio. Bueno, el mercado de capitales, ustedes saben que hace varios años invertir online en Argentina viene trabajando como agente del mercado de capitales para inversiones, gestión de patrimonios. Obviamente las remesas al exterior, sabemos que los países centrales, en particular Estados Unidos, Europa, Canadá, reciben muchos inmigrantes que a su vez sus inmigrantes remiten. Bueno, acá mismo en la ciudad de Rafaela hay muchos latinoamericanos que trabajan y que a su vez hacen remesas, y más allá de las regulaciones especiales que tiene cada país o las restricciones que hay de movimiento de divisas. Y obviamente el crédito inmobiliario tradicional, la hipoteca, no forma parte de, por ejemplo, el portafolio de fintechs en Argentina, pero sí en el caso de España o en el caso de los países europeos, más que en el caso de otros países, como el caso de China, que es el país que muestra los guarismos más altos de incorporación de fintech en la vida cotidiana, tanto sea de las empresas como de las personas. Bueno, acá, para hacerlo más rápido, tenemos el ecosistema está conformado por tres tipos de estructuras. Tenemos, por un lado, las actividades de fintech, las tecnologías de apoyo, es decir, por ejemplo, fíjense las famosas APIs, esas aplicaciones para cada caso, que están detrás, después los indicadores biométricos, es decir, empiezan a aparecer tecnologías adicionales, las TICs, que otorgan seguridad, y los facilitadores de políticas, que tienen que ver tanto con la regulación como con las propias estrategias de las empresas. Este es el espacio donde confluyen tecnologías flexibles, pero también modelos de negocio que le permiten captar que beneficios y que lo van a hacer sustentable al negocio. A su vez, tenemos cuáles son los segmentos innovadores. En realidad, los segmentos innovadores están básicamente orientados a la manera en que se desarrolla el negocio más que a las operaciones, porque todas las operaciones que comentamos, desde préstamos, pasando por hipoteca, manejo de portafolio, mercado de capitales, remesas, pagos, son operaciones convencionales, ya conocidas. Por eso, podemos insistir que el mercado financiero a nivel internacional y a nivel de los estados, de las naciones, ha sido uno de los segmentos menos innovadores
de los distintos sectores que conforman la actividad económica. A su vez, y acá tenemos una anatomía de una confluencia de todos estos resúmenes que fui presentando, donde por un lado tenemos ciertos, no sé si se ve o no el punto, pero bueno, verticales en la industria, que mencionamos recién, a su vez los nuevos modelos de negocios que, digamos, se vinculan claramente con el objetivo de cómo monetizamos esto. Y por el otro lado, porque uno ve, bueno, abrimos una cuenta bancaria en un banco virtual. Nosotros entrevistamos, gracias a los buenos oficios de Sancor Seguros, al Banco del Sol, que es una de las iniciativas digitales más interesantes de los últimos tiempos. Y vemos que, en definitiva, digamos, la preocupación es cómo captar comisiones más que generar operaciones de financiamiento, que es una desviación de lo que sucede, digamos, incluso en todo el mundo, porque lo que emergió desde la crisis del 2008 hasta el 2015 en Europa, básicamente, fue que el negocio bancario fue un negocio de los peores, que se recuperó desde el 2015 por la baja de tasas de interés por la emergencia de las comisiones, que el sistema financiero argentino aprendió muy bien y que desde la quiebra desde el principio del 2002, uno toma cualquier balance de los bancos principales. Acá en Argentina, 20 bancos manejan el 80% de todos, de cualquier variable, sea activos, préstamos, depósitos. Y vemos que esos balances encontraron a partir del 2003, digamos, resultados positivos, básicamente por la baja de costos operativos y la emergencia de las comisiones. A su vez vemos que hay sectores más innovadores que incluso mueven la rueda, y que a su vez esos sectores innovadores, por otro lado, encuentran doble tipo de restricciones. Las regulaciones, que es también una oportunidad, y después los recursos para aplicar, en particular recursos humanos, que es un tema que nosotros vemos. La distribución de las inversiones, vemos que Europa y América se llevan la gran mayoría de las inversiones, pero en cuanto a nuevos proyectos, Asia-Pacífico es uno de los segmentos más que marca la diferencia respecto a los volúmenes. Obviamente que América está básicamente explicado por Estados Unidos. Aquí presentamos una evolución desde el 2013 al 2019 de las distintas variantes o segmentos de mercado de la fintech. Claramente vemos que los préstamos conforman, según el año, pueden llegar a tener un 45% en el total. Estamos hablando del total mundial. Es un promedio para el cual, vuelvo a insistir, las bases de datos CB Insight, que es una empresa que se crea en Inglaterra y que se ocupa de colectar información básicamente sobre tecnología. Y es la principal proveedora de información. Ustedes saben que Cambridge Analytics también fue famosa en su momento por las elecciones en Estados Unidos. Es decir, los ingleses en ese sentido van adelante innovando con este tipo de participantes o de jugadores, en particular los oferentes de información. CB Insight o las consultoras. Accenture es también una fuente de información. Lamentablemente, los bancos centrales no están informando nada, ni las estadísticas oficiales de los organismos públicos de los países europeos, que son en general los más predispuestos junto a los Estados Unidos a ofrecer información. Y vemos que los préstamos, más o menos, ubicarse en el 25% del total de operaciones del espacio fintech. ¿Qué pasa en este caso? ¿Por qué hablamos de inversiones? Porque se requiere capital. Y las fintechs, si no tienen un espacio de autorización, como el caso de Argentina,
no pueden trabajar con depósitos, en teoría. Para eso utilizan, todo lo que mencionaba antes, criptomonedas o instrumentos para atraer financiamiento. Por otro lado, vemos acá una comparación internacional de la inserción de cuentas bancarias, que es la columna celeste, qué proporción de la población tiene teléfono móvil, y a su vez, cuánto tiene tarjeta de crédito de Argentina, que está ubicado en un nivel relativamente medio, es decir, hay un 50% de gente que tiene cuenta corriente. Esto, según esto, lo tomamos digamos, estadísticas que lleva el Banco de Basilea. Entendemos que lo importante es ver qué pasa con los teléfonos. Vemos que la mayoría de los países tienen, bueno, la columna más alta es de los países desarrollados. Es un promedio de los países desarrollados. Vemos que la cuenta, están bancarizados casi el 100%. Tienen fuerte cantidad de uso de teléfono móvil, pero la tarjeta de crédito es relativamente baja. Y digamos que en ese sentido, las fintech se basan claramente en el acceso a través de la telefonía móvil. Pero, ¿qué pasa con los segmentos? Tenemos, bueno, la consultora Ernst & Young elabora un ranking de adopción. Vemos que se ubica en el último lugar de los segmentos el financiamiento. Y que, pero ha tenido un crecimiento interesante, del 6 al 27%. Que quiere decir que un cuarto de las inversiones que está llevando adelante fintechs, un cuarto va a financiamiento. Pero solo uno de cuatro operaciones de financiamiento se dedica a empresas pymes. Es decir, que es un cuarto del cuarto. Por otro lado, ¿cuál es la base de competitividad de las empresas? Bueno, entonces el mercado, claramente China es el mercado global más importante. ¿Por qué? Porque nacieron digitales, es decir, 20 años atrás, la mayoría de los chinos no tenían cuenta bancaria ni usaban banco. Y pasaron desde no tener auto y no tener cuenta bancaria a tener un celular que manejan con WeChat, manejan casi todo, y eso es tener auto. Porque el 95% de la producción de autos de China va a tener. ¿Se cortó la conexión? Sí, sí, está cortado. Sí, a mí también.
1980. Ahora estamos en, caímos a menos de 70 bancos, de los cuales yo les dije que 20 son los que dominan la escena, y ahora ya estábamos cerca de 90 instituciones financieras bajo la supervisión del Banco Central. Y esto, hay algunas opciones, que un banco que emerge con una sucursal, con la autorización para trabajar de manera convencional, y después con ex gerentes de sucursales de bancos que tienen un portafolio y visitan clientes y que no tienen oficina ni tienen, y que utilizan el sistema de cajeros y demás del propio sistema financiero. Es decir, vemos satélites individuales, lo que llama interesante porque claro, no tienen ningún costo de estructura más que el salario, y un muy buen salario. Que realmente es interesante el modelo de negocio. ¿Y cuáles son los factores de demanda? Bueno, las transacciones son más ágiles, a su vez hay mucha gente que son, los jóvenes son los más proclives a utilizar este tipo de tecnología, lo de la crisis, todo el ámbito que mencionaba recién, se mejoran los rendimientos y a su vez hay externalidades positivas vía la red porque estamos siempre conectados.
Entonces, en cualquier momento hace una transacción, hace una transferencia, recibe dinero, controla, va. El ambiente también forma parte de la matriz de competitividad. Primero, ¿cuál es la regulación? Bueno, en Argentina, desde el cambio de gobierno en el diciembre del 2019, el Banco Central tiene una actitud que es de tratar de que todas las operaciones financieras, en particular de las fintechs, estén dentro del sistema financiero bajo supervisión. Lo que ha generado una gran cantidad de controversias, en particular de los grandes jugadores como Mercado Pago, y al mismo tiempo ha permitido que haya una compatibilidad en los QR y en los sistemas de pago. A su vez, hay que ver la reacción de los bancos tradicionales. Creo que la reacción ha sido lenta hasta ahora, pero tienen mucho más ventajas que el resto de los nuevos jugadores. Y obviamente, ¿qué pasa con la demanda del famoso tradicional crédito bancario, que es la principal fuente hasta ahora en el mundo de financiamiento en general y en particular de las pymes? Bueno, este es el proceso, lo voy a saltear para hacerlo un poco más dinámico. Teoría, digamos, de lo que significa el proceso de financiamiento y los distintos instrumentos y los problemas de restricciones. Vinculamos acá las siete restricciones principales: la asimetría de información, el tamaño reducido del negocio, la insuficiente disponibilidad de garantías, hay una deficiencia en la gestión financiera propia interna de la empresa, hay un mito sobre el recurso propio que te dice que el 50% del capital propio tiene que a su vez ser equivalente al 50% del financiamiento de terceros, pero en Argentina sabemos que los balances, pero eso pasa en todo el mundo, no solamente. Yo conozco bastante bien Alemania y los balances en general de las pymes no reflejan 100% la realidad. A su vez, hay elevados costos de transacción, producto de no solo teniendo en cuenta los costos adicionales de instrumentar una garantía o los sellados, impuestos y demás, sino costos de transacción en términos de la vinculación entre el demandante y el oferente, es decir, falta de confianza, no solo asimetría de información, sino a su vez que no se entiende qué quiere presentar o qué quiere a su vez, o qué se requiere de parte del oferente. Y obviamente las barreras exógenas, cuando hay un sistema judicial ilegal y débil, se genera, en este caso, una selección adversa digamos, del financiamiento a pymes. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, si uno toma una garantía como financiero, toma una garantía hipotecaria y después la quiere liquidar en un momento de crisis porque la empresa no pagó, seguramente van a aparecer un montón de protestas sociales, intervención de gobierno y demás, que va a ser difícil recuperar esa garantía. Y a su vez no hay flexibilidad en términos de combinar garantías a los fines después de demostrar, por ejemplo, un financista hoy no bancario en Argentina tiene que demostrar que el deudor debe. Los bancos no tienen necesidades. Entonces eso a su vez también hace de que haya una asimetría en términos de las barreras de ingreso y las posibilidades que tenga cada uno de los jugadores. ¿Qué buscan a su vez los financistas cuando analizan esto que veíamos recién? La deficiencia en la gestión financiera y a su vez los costos de transacción en términos de información. Y bueno, ¿qué buscan? Primero, ¿qué? Básico, ¿cómo funciona el flujo de caja? ¿Qué va a pasar? Segundo, ¿cuál es el nivel de capitalización? Tercero, obviamente, si hay garantías. Eso facilita. ¿Por qué? Porque hay dos autores, Berger y Nader, de Estados Unidos, que son tradicionales autores sobre esta problemática, que ya plantearon, ya es un clásico, el planteo de que el mercado de las pymes es un mercado opaco. Es que no se sabe bien. Si uno tiene que analizar un financiamiento de una empresa oferente en el mercado de cervezas, en Argentina como en Estados Unidos, hay mucha información. Ahora, si uno quiere analizar el mercado en donde se desenvuelve una empresa pyme que es proveedora del tratamiento de metales para la industria digamos, plata, la chapa, digamos, que van en los autos, que es un mercado importante,
no hay estadísticas, no se sabe bien quiénes son los competidores, porque está todo dentro de una nebulosa donde no se conoce. Si uno tiene que hablar de las bebidas gaseosas, se conoce. Interesante acá en Argentina, por ejemplo, si uno tiene una empresa de mermelada, seguramente no va a ser difícil evaluar, porque tampoco hay muchas estadísticas. Entonces, vemos también el background, es decir, qué pasó con las condiciones que están solicitando, y al mismo tiempo esto está vinculado con el background en el sistema, si tienes experiencia en el sistema. Nosotros tenemos también hay, esto digamos, está vinculado con la teoría de la agencia y a su vez con dos autores muy renombrados, que es George Akerlof y Joseph Stiglitz, que recibieron el premio Nobel de Economía precisamente por el análisis de los problemas de asimetrías de información, en particular con un famoso artículo del año 70 de Akerlof sobre, bueno, las asimetrías de información cuando alguien compra un auto usado, ¿no? Que es un buen ejemplo de que cuando salís de la concesionaria está nuevo y hace dos cuadras y te cae la puerta y, bueno, hubo un problema ahí entre el vendedor y el comprador. Y obviamente la capacidad que tiene la empresa para manejarse, no solo desde el punto de vista del flujo de caja, sino a su vez de la gerencia, del equipo de recursos humanos y las condiciones. En general, esto es interesante también porque los solicitantes de préstamos en general piden condiciones que no están en el mercado. No, olvidémonos por un momento de lo que pasa en Argentina y veamos en términos generales a nivel global. Y pasa lo mismo en cualquier lugar, si uno va a Sudáfrica o si vas a Corea del Sur, que es otro mercado que uno más o menos conoce, o lo que sucede en Alemania, es parecido. Es decir, las condiciones de solicitud siempre son más largas y mejores que las que pueden ofrecer la oferta. Y ese es un problema al momento de presentar una solicitud. Acá, bueno, utilizamos un poco el problema de las asimetrías. Nos basamos en un autor, Altman, del año 68, que hizo un artículo precisamente sobre esta cuestión, con algunas innovaciones respecto a la propia experiencia del análisis de... Esto utilizamos un trabajo que hicimos para CEPAL hace... después de la crisis del 2002, vino una recuperación de Argentina entre el 2003 y el 2007, fue maravilloso. La emergencia de nuevas empresas fue espectacular. Entre el 2003 y 2007, en solamente 4 años, 5 temporadas, más que duplicamos la cantidad de empresas formales. Cuando hablamos de empresas formales, hablamos de empresas que al menos tienen un empleado. Eso significó preguntarnos, ¿están preparados los bancos para financiar el desarrollo de este conjunto de nuevas empresas? Que en la mayoría de los casos, suponíamos que eran empresas que ya habían estado y que empezaron de nuevo luego de la crisis. Y bueno, una de las cosas que descubrimos utilizando una metodología de comparación de simetrías en la evaluación de riesgo, veíamos que había una gran diferencia entre la consideración del demandante respecto al oferente. Es decir, el banco pedía una cosa y las condiciones, y el demandante estaba buscando otra. Bueno, esto es el marco lógico sobre el cual tenemos los principales mitigantes. Vemos que las garantías, el ambiente institucional, la mejora en el ecosistema, la especialización bancaria, y nos animamos a mostrar un modelo de 3 señales que elaboramos, que el modelo 3 señales plantea de que las pymes deben emitir 3 señales al financista para lograr el objetivo de financiamiento. ¿Cuál es? La primera señal es que la experiencia que tiene la empresa es positiva en el sector y que con eso se va a capitalizar y va a poder repagar el préstamo, que es la principal pregunta que se hace el financista. En definitiva, cuando se firma el contrato de préstamo o de crédito,
bueno, un matrimonio por conveniencia, digamos que se abrazan todos, después pasa el tiempo y la cosa se complica. Entonces, el primer mitigante para reducir la asimetría de información es mostrar experiencia exitosa en el sector en el que se desenvuelve la empresa. Esto claramente deja fuera las nuevas empresas, porque no hay experiencia. Segundo caso, la segunda señal es que a su vez tenga experiencia positiva con el sistema financiero. Porque ¿cuánta desconfianza generó una empresa que tiene 50 años, que ha sido muy exitosa, que se ha capitalizado siempre con recursos propios y de golpe va a pedir préstamo? No tiene ninguna experiencia en el sistema. Sin embargo, ha tenido una gran experiencia en el sector, en su propio sector, pero a su vez el financista no va a aceptar ese análisis, le va a generar que una selección adversa, ¿sí? lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de errores que se pueden... Eso fue famoso porque hay una anécdota de Bill Gates en los años 70, más precisamente en 1977, Bill Gates empieza a trabajar fuerte con Microsoft con la idea de armar un sistema operativo para una computadora que no existía, era la personal computer, que recién sale en 1981. Entonces va y pide el banco, pide un préstamo. Por supuesto, fue rechazada porque... Y la anécdota jocosa que uno utiliza es que el error tipo 1, ¿qué hubiera sido? El error tipo 1 que es que el gerente dijo, no le voy a dar el crédito, y después Bill Gates se convirtió en lo que fue Microsoft. Y el error tipo 2 es haberle dado el crédito a alguien que después lo pagó. El error tipo 1 no es importante para la carrera del financista. Pues en definitiva, nadie lo castigó al gerente por decir, mirá cómo dejaste pasar y perdiste ese gran cliente. Y el error tipo 2 sí que es costoso para un gerente de banco, que deje pasar un default o un incobrable. Y el tercer señal es que, muchachos, presentemos garantías que facilita todo. Y esas tres señales son claramente importantes cuando uno las combina con el esquema de las 6C que busca el financista cuando va a dar un préstamo. Siempre hablamos de operaciones convencionales, préstamo. Es decir, una promesa de pago a futuro sobre la base de una inversión inicial que conocemos pero que no sabemos qué va a pasar. Bueno, en el caso de la oferta de financiamiento de fintech, nosotros identificamos cinco alternativas o drivers de negocio dentro del driver de negocio de financiamiento. Tenemos los préstamos online, que tenemos P2P, es una operación donde, digamos, son pares, es decir, entre empresas o entre personas se prestan, o desde digamos, préstamos de un individuo independiente a los negocios directamente. Después tenemos los mercados online agregados de ofertas, de préstamos, es decir, hay algunos, acá no se ha dado tanto, pero sí se da mucho, por ejemplo, en España, hay fintechs que te ayudan a comparar todas las ofertas de préstamos. Uno pone como un buscador de, como diríamos, en su momento fue Trivago, uno ponía y entonces te busca toda la alternativa y te compara cuál es la mejor. Esto hay bastantes oferentes y le está dando bastante resultado como negocio. Después los brokers de préstamos, que son aquellos que en un segundo piso toman los préstamos, los portafolios que forman los de primer piso. Y después los websites facilitados de acceso, que son aquellas que te dan información respecto a las distintas ofertas, están vinculadas con los comparadores, pero en este caso ha crecido y uno lo ve acá mismo, el Banco Central está ofreciendo información sobre comisiones, costos y demás. Y el crowdfunding, que es una herramienta muy antigua, que no es de ahora, es bueno, juntar una multitud para que fondee. Está funcionando muy bien donde para en el factor, es decir, en el descuento de factura, en Argentina está funcionando, pero
En el caso de crowdfunding, ahora se ha potenciado porque, bueno, tenemos herramientas de conectividad que facilitan la masividad. Por otro lado, ¿cuáles son las innovaciones? Bueno, nosotros acá vemos que en las evaluaciones de solicitud de financiamiento, las fintechs tienen una gran ventaja, que es el manejo de información. Nosotros partimos de uno de los supuestos, que es que hay asimetría de información y problemas para tomar decisiones. Esto claramente con la fintech aparece como una oportunidad. Y aparece también una segunda oportunidad, que el credit scoring o la tabla de puntaje donde se estandariza el financiamiento. Las pymes en general tienen bajo nivel de tamaño y por lo tanto los costos de análisis tradicional son elevados. Eso nos lleva a pensar que habría que bajar los costos, no solo con especialización, sino con tecnología, para sacar muchos préstamos similares. Y esto nos lleva a una conclusión, que es que hasta el año 2020 no existen evidencias empíricas de que las fintech estén utilizando de manera masiva estas tecnologías para el análisis de préstamos. El principal driver de negocio es claramente las remesas y los pagos. Hay algunas excepciones, les recomiendo estas dos, de Judo Bank en Australia y a su vez Cavash en Estados Unidos. Es decir, que utilizan otras fuentes de información para no tradicionales para tomar decisiones. Y esto nos lleva a pensar, bueno, hay otro mecanismo más que el préstamo. Bueno, la OECD o la OCDE, ya en el año 2019, analizó la posibilidad de emitir criptomonedas como posibilidad de financiamiento. Una especie de Bitcoin para pymes convencionales. ¿Y qué son las ICO? Bueno, son la oferta pública inicial de criptomonedas a partir de una iniciativa de una empresa. Para lo cual hay que establecer un proceso que, digamos, bastante simple, no hay regulación, que a su vez esta regulación, esta falta de regulación, lleva a que muchas de las comisiones de valores establezcan advertencias respecto a este tema. ¿La idea cuál es? Es que utilizando blockchain y siguiendo la experiencia de Bitcoin, la empresa compre tokens, emita la moneda y esa criptomoneda se aplique y vaya creciendo en valor a partir del valor agregado que genera los negocios de la empresa. El atractivo del mercado. Es decir, empieza con 100 y de golpe vale 200. Esos 100 adicionales van a generar una financiación automática para la PYME. Esto, y a su vez va a hacer que el capital propio de la empresa, que mitiga uno de los problemas que es el equilibrio del mito de capital propio respecto al capital prestado. Y bueno, y acá, esto es un resumen, digamos, que básicamente presenta la OECD en el año 2019, donde hay una gran cantidad de beneficios para la emisión, pero que al final llega a la conclusión de que los riesgos son mayores, en particular para los emisores, no tanto para los emisores como para los inversores, que después se vuelca en contra de los emisores, porque si la emisión inicial es de 100, pasa a 200 y luego cae 50, alguien tiene que soportar esa pérdida, y esa pérdida claramente es la empresa PYME. Hay varios ejemplos, si ustedes leen después el trabajo en particular de ICO, donde citamos algunos casos, pero yo, para hacerlo simple, traje el caso Howie Coin, que es un caso famoso en Estados Unidos, porque Howie fue una compañía que tuvo problemas legales allá por los años 30, después de la crisis, de la caída de Wall Street, y que se utilizó ese nombre para que la SEC,
en el año 2019 emitiera una criptomoneda y recaudó cientos de millones de dólares de inversión. Y luego la autoridad publicó la noticia de que era todo fake, era todo falso, devolvió todo el dinero, pero como ejemplo de lo que había que evitar por la cantidad de criptomonedas que están siendo, digamos, virtuales estafas. A partir de eso se creó el Howey Test, que le permite al inversor testear si la emisión de criptomonedas cumple los estándares, porque la SEC, al igual que la Comisión Nacional de Valores acá en Argentina, no puede regular directamente o controlar estas emisiones. Digamos, siempre hay, bueno, es una cuestión religiosa. Ustedes vieron ahora lo que ha pasado en varias estafas recientes que son de dominio público. Entonces, no hemos encontrado evidencia de que haya ICOs vinculadas a empresas convencionales, menos pymes, es decir, un productor lácteo de la zona no aparece en ningún lado. Sí aparecen cosas vinculadas a la tecnología, que eso yo creo que Decentraland es un caso interesante de criptomoneda, pero es un negocio totalmente virtual, es decir, una especie de, no hay tiempo para explicarlo, está comentado en el trabajo, así que los invito a leer cuando esté completamente a disposición y publicado. Y sí, otro de los temas es decir, bueno, ¿cuál es el rol de las Big Techs? Bueno, nos animamos a estilizar de alguna manera este mecanismo de funcionamiento. Me estoy refiriendo a una plataforma tipo Mercado Libre o Amazon. ¿Y qué pasa? Tiene dos tipos, a diferencia de los mercados tradicionales, tiene dos tipos de clientes. Tiene el cliente usuario, comprador, y el cliente usuario oferente, que a su vez es oferente demandante de otras cosas. Si uno va a un sistema económico cualquiera, vemos la interacción que hay tanto en los flujos monetarios con los flujos de la economía real, digamos, materializado a través de bienes y servicios. Entonces vemos que los usuarios oferentes, a su vez con su cadena de valor, ofrecen, pero si se mantienen dentro de la plataforma, reciben una serie de incentivos para que el propio financiamiento y la moneda circule dentro de la plataforma, lo que hace que permita que haya un sistema económico propio, independiente, en donde la Big Tech tiene doble rol de plataforma y oferente de tecnología y también de fintech. Esto realmente genera una cuña respecto al sistema financiero tradicional y la forma de financiamiento. Porque si los usuarios oferentes van a tener un incentivo para contratar y comprar dentro de su cadena de valor a otros usuarios oferentes de la misma plataforma. Y la geografía ya deja de tener validez respecto a lo que significa un país. Otra de las características interesantes de los modelos de fintech vinculados a no solo a pymes, es que es básicamente un negocio nacional, en el mejor de los casos regional. Recién ahora empezamos a ver fintechs que tienen, salvando obviamente las big techs, que tienen cierta presencia regional, que se iguala de Argentina, está creciendo mucho donde, en México, más que, a pesar de que ahora compró un banco acá en Argentina para trabajar. Porque eso les permite tener depósitos. Pero estos sí tienen depósitos automáticos dentro de las transacciones. Porque el usuario comprador paga con dinero que viene de exógeno al sistema, pero queda dentro del sistema porque el que cobra está dentro del sistema. Más allá de las comisiones.
eso claramente nos genera también un desafío de análisis que no está explicado en el trabajo respecto al futuro de la evolución, pero claramente hay un sesgo diferenciado. Y a su vez, vemos que hay digamos, una gran oportunidad para escalar, eso va a mejorar el acceso del financiamiento, porque no solo PIN directa, sino a su vez los volúmenes, esto que hablábamos antes del credit scoring, la tecnología se maneja de esa manera, es decir, con la estandarización de procedimientos. Por eso que veíamos que en ese sentido la posibilidad de aplicar para un financiamiento se va no solo a estandarizar, sino se va a masificar. Obviamente que la industria fintech es un sistema complejo, que está evolucionando y sigue evolucionando, que en la emergencia de esta nueva tecnología no han impactado todavía en el mejor y más fluido acceso, porque bueno, de los segmentos, la gran cantidad de segmentos en los que trabaja fintech, el financiamiento a pymes ocupa el último lugar en atractividad. En Argentina, las únicas operaciones de financiamiento de alrededor de 200 empresas fintech que hay en Argentina, esto es muy dinámico, es decir, esto fue principio del 2021, ese relevamiento. En realidad hay una cámara que nuclea y genera información, y de esas 200 hay 3 o 4 que trabajan en materia de financiamiento, básicamente que en descuento de cheques o de factura electrónica de crédito en la bolsa de mercado de valores de Argentina. Usted sabe que hay un sistema de financiamiento que las empresas descuentan sus cheques o sus facturas, es decir, un financiamiento de corto plazo. Pero sí hay una oportunidad respecto al uso de información para mejorar el análisis e incorporar tecnología para estandarizar también las aplicaciones, y que no se apote, digamos, bueno, acá en realidad se ha podido verificar la potencialidad, pero no se ha podido verificar el acceso. No sé si está bien escrito, pero sí, en realidad no se ha podido verificar el acceso final, sí la disponibilidad para la utilización de información, lo que de alguna manera genera un interrogante respecto al futuro. Bueno, esto es todo, digamos, a resumidas cuentas, de lo que significa el análisis del espectro fintech, de lo que significa a su vez el acceso a financiamiento para pymes y los problemas del acceso, pero a su vez la realidad de la emisión de moneda o criptomoneda, la cuestión de las big techs, de las grandes compañías de plataforma, y a su vez el acceso como un segmento o un vertical del fintech. Quiero también, antes de terminar, agradecer a la gran cantidad de colaboradores que he tenido en este estudio. La verdad que desde algunas personas que no forman parte de la universidad, como Mateo Piccolo, que es fue funcionario del Banco Central y a su vez uno de los expertos que trabajó en los informes de Basilea en el año 2020. También agradecer, digamos, que tanto del Banco Central como de algunas empresas de tecnología, como en el caso del Banco del Sol, han ayudado. A los amigos Antonio Díaz, que fue el evaluador de esta tesis, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, que me invitó a exponer en su congreso anual el último marzo, y a su vez a Juan José Jiménez, que es un colega y amigo de hace muchos años, también a Joaquín Mateo, que me dio una mano para revisar todo, bueno, la gente de la editorial que revisó después para la publicación y logró tener un primer libro. Bueno, después, digamos, tengo que mencionar, habíamos empezado al revés, bueno, Andrea Minetti me dio una ayuda para hacer unas encuestas con los emprendedores, nos dimos cuenta que no íbamos ni
ni a la esquina, porque en realidad la mayoría de los emprendedores y empresas que pyme que entrevistamos no tenía. Había un problema de asimetría de información, no pasaba nada. Entonces nos enfocamos hacia otro destino y tratar de utilizar información secundaria. La verdad que eso está mucho mejor que antes, a pesar de que en Europa no pudimos en España llevar adelante una encuesta por la restricción de datos, por la protección de datos. Entonces la recomendación de mis colegas era no hagamos encuestas, hagamos, busquemos información secundaria para que pagar. Entonces algunas cosas tuvimos que pagar, pero la verdad que fue una experiencia de más de 2 años. Creo que la pandemia también ayudó, porque bueno, no tener tanta movilidad inspiraba para hacer más cosas. Así que bueno, estamos realmente satisfechos desde el punto de vista del resultado y a su vez interesados en seguir con algunas publicaciones. Ahora nos hemos puesto de acuerdo con una colega que hizo un trabajo similar sobre Australia, así que vamos a ir viendo si empezamos a hacer algún tipo de comparación e ir avanzando sobre el entendimiento de la problemática del financiamiento PYME, que es nuestro leitmotiv de investigación, y obviamente la teoría de la firma respecto de cómo maneja los recursos. Y obviamente la dimensión financiera juega un rol importante, en donde el fintech, si se especializa y si utiliza la tecnología para estandarizar las operaciones y el análisis de financiamiento, y por otro lado, mejora el análisis de riesgo con dinámica informativa. ¿Qué quiere decir? Se otorga el préstamo, se otorga el financiamiento, se da el leasing, bueno, constantemente está monitoreando y va a evitar problemas de default. Así que bueno, muchas gracias por la atención, ¿no? Me he extendido más de lo que... De lo pensado. No, pero... Participar a los que estamos acá y a los que están en la pantalla. Estaba Joaquín en la reunión también. Y una de las cosas que dijo Rubén del tiempo para poder llevar adelante la investigación, pero aparte el tema de ser emprendedor e innovador. Está bueno todo lo que estaba mencionando respecto del sector, que siendo un sector tan poco innovador como es el financiero, podamos encontrar estas novedades y estas situaciones así tan impactantes para un montón. Creo que algunos entendían algunas cosas, pero está muy, muy como claro que hay nuevos jugadores. Que no están muy definidos todavía cuáles van a ser, parece que los grandes tienen grandes ventajas. Sí, ahí ¿no? El trabajo importante, porque me calculé el tiempo, uno va ganando experiencia también con estas cuestiones, y en el trabajo sí están mencionados muchas empresas fintech. Claro. Si ustedes quieren, en el caso argentino, que por ahí es el que nos interesa acá, cada segmento tiene al menos 5 ejemplos de los líderes que digamos, trabajan en cada uno de esos verticales, y a su vez, en el caso de España también. En el caso de España, me olvidé, perdón, aprovecho. En el año 2020 lanzó lo que el Banco Central logró que se aprobara una ley en España para la innovación tecnológica en fintechs y lo que se llama sandbox. Se llama sandbox porque es una metáfora respecto a que qué pasa en un cajón de arena. Uno se mete y puede hacer muchas cosas, digamos. El formato no está establecido, pero puede ser muy... Gracias. Y eso permite, desde neobancos hasta modalidades de lo que acá conocemos como billetera virtual, que es muy exitoso en todo el mundo. Ahí WeChat, no está presente acá en estas latitudes, pero en China es infernal la capilaridad que ha generado este mecanismo. Entonces, ahí digamos que...
si quieren ver algunos nombres de algunos jugadores, están en el trabajo. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, eso? ¿Alguna inquietud? De allá. Felicitaciones. Ah, felicitaciones, Rubén, hermano Miguel. Y ahí estaba Carlos Beltrán también. Ajá. Sí, seguro que va a tener una pregunta, Carlos Beltrán. Ya te. No sé si alguno quiere, le quedó alguna inquietud. Calculo que unas cuantas, ¿no? Unas cuantas inquietudes. ¿Cómo prendió la cámara? ¿Viste? Yo sabía. Demasiada luz. ¿Le das por el audio? Sí, sí, fíjate. Escuchamos, Carlos. No sé, parece que no. ¿Sale el audio? Sí. Sí, recién se escuchaba. Sí. Ahora. Mientras tanto aprovecho para pasar otro avisito, digamos, de esto, uno, el tema que siempre, digamos, que